Hola para todos, espero que estén súper bien, la verdad. Yo estoy como más contenta de lo normal, como más feliz de lo normal. Pero bueno, antes de empezar como a contarles por qué, le quiero dar un saludo gigante a Juan. Juan, ¿cómo estás? Hola Cata, muy buenas tardes para ti y para todos nuestros televidentes. Televidentes que se conectan hasta ahora con nosotros por Facebook, Vivo TV, por la aplicación de Vivo TV y por supuesto por la transmisión de Tele Envigado. Estamos Así muy es. felices porque hoy es viernes y hoy en el programa tenemos también dos invitadas espectaculares. Así es, bueno, es que el programa de hoy, la verdad, promete mucho. En este, ustedes están acostumbrados a ver la verdad como de todo. Hemos visto bailar, hemos visto twerkear, hemos visto hasta Cantar. cantar, pero hoy el programa va a tener un tono un poquito más distinto, que la verdad yo sé que a ustedes les va a encantar y que sobre todo va a ser ambos temas súper importantes para este 2020 que apenas estamos comenzando. Así es, Cata. Por un lado, tendremos a una abogada muy profesional en su campo que nos va a hablar de un tema muy importante hoy en día y es, digamos, todo este tema de las cirugías plásticas y todo lo que debemos tener en cuenta al momento de pensar en hacer algo así. Y bueno, todos los cuidados y consecuencias también de algunas decisiones que la gente a veces toma, Porque inconsciente es o que incluso hay conscientemente. muchos mitos y como sobre eso, como mitos y realidades que la verdad yo sé que a más de una persona le deben estar como pensando, porque además uno de sus propósitos que tiene que ver con el tema siguiente es hacerse de pronto una cirugía plástica este año. Así es. Y el otro tema que tú tocas, lo de los propósitos, vamos a tener también a una ilustradora, colega nuestra nada más y nada menos, que hace unas ilustraciones espectaculares y unas manualidades, porque hace también de todo. Total. Unas manualidades muy lindas y hoy nos va a estar enseñando cómo hacer alguna de esas. Es un Es un Vision mapa de los Board. sueños para los que no lo conocen. Así es. Y la verdad es que les digo que apenas estamos en la época donde podemos empezar a trazarnos esos propósitos que al final de año uno siempre dice como iba a cumplir, pero no cumplí. Pero también Entonces, los que uno alcanza a cumplir. exactamente. Entonces la idea es que con este mapa de los sueños nosotros como que tengamos súper presente, bueno, esos sueños todo el tiempo, ya nos dirá dónde, cómo pegarlo para que, bueno, se puedan volver realidad. Pero Juan, además yo estoy muy feliz. Porque yo me siento muy orgullosa de ser mujer y la verdad, estamos ya en el mes de la mujer. Feliz tú y no, feliz yo de compartir ser con una mujer tan espectacular Gracias. como Catalina y también pues todas nuestras televidentes y todas las paisas que son hermosísimas. Este mes es para ustedes y yo digo que no solo este mes, todos los días, todo el año, porque la mujer es un ser increíble. Así es, Juan Pablo, ¿qué te vas a tomar, querido, con esos Ah, halagos? no, no, No. pero sí mandarles un beso gigante a todas nuestras Así televidentes. es. Bueno, la verdad, el tema y lo bueno, el programa de hoy está súper espectacular. Nosotros por ahora vámonos a un corte de comerciales para que ustedes se preparen porque nosotros también nos debemos de preparar para todo lo que viene a continuación. ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació libre? ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació con igualdad? ¿Puedes decir cuál de estos niños no merece ser tratado con dignidad? Nosotros tampoco. Derecho humano número uno. Todos hemos nacido libres e iguales. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. José. Esteban. Aarón, ven aquí. Ese de ahí. Tú, ven acá. Whoa!
Te dio la bienvenida al nacer. Estuvo ahí con tus primeros pasos. Con tu primer error. Con tu primer beso. Está contigo cuando ganas. Cuando pierdes. Cuando te vuelves a levantar. En cada momento. La puedes sentir. La vida. Derecho humano número 3. El derecho a la vida. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Estamos en la exposición sobre la esclavitud. Como ven, los esclavos eran secuestrados, encadenados durante semanas y amontonados en barcos en condiciones realmente espantosas. Como lo pueden ver, eran tratados como animales y trabajaban todo el día sin recibir paga. Algunos capataces eran muy crueles, los azotaban y golpeaban, como se ve en las fotos. Antes de continuar, ¿quieren preguntar algo? ¿Y esto sigue pasando? Cuando volví a mi casa de la escuela, me pidieron mi dinero. Dije que no. Y todos mis amigos corrieron a sus casas. Tenían miedo de que también los fuera a golpear. Yo gritaba, pero no dejaba de golpearme. Siempre dijo que me iba a pegar. Nunca pensé que realmente lo haría. No sé qué hice, pero seguían pateándome. Me ataron y me arrastraron. Me quitaron mi dignidad. Ella dijo que me iba a dar una lección. Dijo que yo no hacía caso. No pensé que se enojaría tanto. Continuamos, regresamos, esto es Vivo Hoy, gracias por continuar con nosotros y yo sé que a muchos de nuestros televidentes, por no decir a todos, les interesará mucho el tema que vamos a hablar en este momento con esta hermosísima mujer que se llama Joana Osorio y es nada más y nada menos que abogada, especialista y magíster en Derecho Médico y vamos a hablar con ella, tratar con ella el tema de las cirugías plásticas, mitos, realidades, precauciones que hay que tener en cuenta al momento de pensar en realizarse, digamos, una intervención de este tipo. Joana, muy buenas tardes y bienvenida a Vivo Hoy. Pero además de eso, yo le quiero dar el aplauso como a todos claro nuestros invitados, sí, por Juan, favor. Porque la verdad es que se lo merece. ¿Cómo estás, Joana? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y muy bien, y es un placer acompañarles en este momento. Bueno, no, vamos a comenzar entonces por lo principal y por lo primero, y es, tú nos puedes contar más o menos cuáles son los centros donde se realizan las cirugías plásticas, y bueno, y si nos puedes contar un poquito qué es una cirugía plástica dentro de ese ámbito. Ok, sabemos que en la actualidad la cirugía plástica es un procedimiento que la mayoría de las personas se hacen, desde gente muy joven, obviamente hasta muy adulto. La cirugía plástica se va a hacer básicamente por dos cosas. Uno, para corregir, digamos, que un defecto o mejorar la apariencia física o corregir un aspecto funcional.
Por eso es muy importante, y nuestros televidentes y para ustedes, que tengan en cuenta que al momento de realizar una cirugía plástica es muy importante tener en cuenta lo que es la funcionalidad y la necesidad de la cirugía plástica, porque hay ciertas personas que se la hacen solamente por moda y otras veces no lo necesitan y lo requieren, y ahí ponen en riesgo la vida, porque una cirugía pone en riesgo muchísimas cosas que van, digamos, que afectar de aquí en adelante, después del procedimiento, su existencia. Claro que sí. Bueno, dentro de todas esas cirugías que tú nos dices, hay unas como más común que otras, ¿cierto? ¿Cuáles son, como por ejemplo, los centros para hacer eso? Lo digo porque hemos escuchado muchas veces, y sobre todo como en el último tiempo, que incluso se pueden realizar como estas cirugías en los garajes, o que puede ir un médico hasta mi casa para realizarme la cirugía. ¿Qué tan cierto es o cómo se lleva a cabo eso? Bueno, es muy cierto que existen multiplicidad de lugares para realizar procedimientos, pero hay que entender que hay procedimientos quirúrgicos y procedimientos no quirúrgicos. Eso nos abre el panorama a qué tipo de especialista y a qué tipo de procedimiento vamos a realizar. Por ejemplo, cuando estamos hablando de procedimientos quirúrgicos, como lo es una mamoplastia de aumento o de reducción, o una apepsia, o digamos una abdominoplastia o una lipoescultura, son procedimientos que exclusivamente solo hace un médico cirujano plástico. Esas cirugías no las hace ni un médico estético y ni un esteticista. Y ahí es donde empieza el primer error, porque muchas personas ofrecen estos servicios sin tener la especialización y sin tener la experiencia y la experticia para realizarla. Eso es una cosa a tener en cuenta. Y la segunda es con aquellos procedimientos, digamos, no invasivos, que son como los estéticos, los faciales, los más externos, que son los que hacen las esteticistas, y ahí puede acudir cualquier persona. Pero ahí es donde se ve la duplicidad de las cosas. ¿Por qué? Porque en un simple garaje donde una señora tiene sus servicios para hacer masajes, para hacer limpiezas faciales, llegan y ya colocan inyeccioncitas, que de vitamina B, que de vitamina C, y ellas no están autorizadas por el Ministerio de Educación ni de Salud para realizar ese procedimiento. Antes que cualquier cosa, yo quiero devolver a preguntar algo, que si usted en su casa tiene alguna pregunta o alguno de sus familiares, nos la puede poner por Facebook para que, bueno, nosotros también se la podamos hacer a Joana en este momento. Así es, también pueden, recuerden, interactuar por el Facebook para aprovechar a esta profesional que nos estará resolviendo todas las dudas que tengamos. Y yo le quiero preguntar a Joana, digamos, los televidentes y nosotros, pues, llegándose del caso, ¿cómo podemos identificar, cómo se pueden identificar los sitios que verdaderamente están autorizados y capacitados para hacer esos procedimientos, y no solo los sitios, sino los profesionales para eso? Ok, entonces, como les venía comentando, hay procedimientos que son exclusivamente de los cirujanos plásticos, pero existen también otros procedimientos que otros profesionales del área de la salud intervienen, como son los otorrinos, los cirujanos maxilofaciales y los dermatólogos. ¿Cómo identificamos, diga, un profesional o idóneo que esté acreditado ante las entidades gubernamentales, como lo son la Secretaría de Educación y ante el Ministerio de Salud? Eso es fundamental. También existe algo muy importante, y es la acreditación y habilitación de servicios de salud, que esto lo entregan las secretarías de salud departamentales. Ellas son las que entregan la famosa estrellita. Entonces, ¿qué es lo que hace esa estrellita? Acreditar el servicio que está presentando ese profesional. Entonces, cuando uno se vaya a realizar un procedimiento, uno primero debe buscar el profesional. Segundo, mirar si está habilitado y acreditado para prestar ese servicio. ¿Hay alguna como página para hacerlo? Sí. ¿Cómo lo pudiéramos hacer? Las personas pueden entrar, por ejemplo, si son cirujanos plásticos, no todos están en la página de la Sociedad Colombiana de Medicina o de Cirugía Plástica y Estética y Reconstructiva. Entonces, entran allí en la página, colocan el nombre y la identificación del profesional o la ciudad donde este está realizando sus procedimientos, y ahí le debe aparecer. O si no, ingresan a la página de la Secretaría de Salud Departamental, y ahí colocan el nombre del profesional o los especialistas que necesitan, y ahí les indican si está habilitado o no está habilitado para prestar el servicio. Joana, y esa estrellita que nos comentabas hace un momento, digamos, que ¿dónde se puede ver? ¿En el consultorio del profesional físicamente, o es algo más virtual? No, dentro de las normas de habilitación y acreditación de prestación de servicios en salud, esa estrellita debe estar visible siempre cuando el paciente llegue e ingrese al consultorio. Entonces, cuando el paciente llegue, entre,
pues lo ideal es que encuentre la estrellita. O otros no lo tienen en la sala de estar o de bienvenida del paciente, sino que ya lo tienen adentro, donde habilita lo que está haciendo el profesional, los instrumentos que él utiliza y los lugares donde lo va a utilizar. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta también algunas cosas, y es que no todos los procedimientos se van a realizar en ese mismo lugar o se van a realizar en otras clínicas, y hay clínicas especializadas para realizar procedimientos. Entonces hay que buscar que esas clínicas donde usted va a hacer el procedimiento sea una clínica habilitada. O sea, no es lo mismo, porque hay que tener en cuenta, una cirugía plástica corre muchos riesgos porque va a necesitar de anestesia. Entonces, ahí es donde se vienen las mayores complicaciones, porque intervienes de la punta del cabello hasta la punta de la piel. Entonces, por ejemplo, si un paciente entra en crisis con un paro cardiorrespiratorio y ese lugar no tiene un carro de reanimación, ¿qué va a pasar con este paciente? ¿O qué va a pasar, por ejemplo, cuando el paciente llega y no le ofrecen y le informan, vea, si usted se va a realizar este procedimiento quirúrgico, estos son los riesgos a los cuales usted está sujeto? Y todos estamos sujetos. Lo que pasa es que hay personas que están más predispuestas o no. Pero muchas veces, por ejemplo, no le informamos al paciente de cuáles son los riesgos a los que está expuesto. Y aparte de eso, no le brindamos una póliza, que ahí es lo que viene, que mucha gente cuando pasa el suceso y no sale muy bien y después dice, bueno, ¿y quién me va a responder? Exactamente, eso mismo te iba a preguntar yo en ese momento, porque hay muchas personas que, bueno, dicen, me hago mi cirugía plástica, tengo la forma para hacerla, pero entonces llegado el caso que definitivamente no nos guste o las cosas no salieron como nosotros lo habíamos pensado o incluso hayan consecuencias pues como no tan buenas, ¿se recurriría como al mismo médico o ya se entraría, por ejemplo, en un proceso ya con a un abogado, o cómo sería esto? Bueno, en esto es muy importante tener en cuenta, la medicina es una ciencia inexacta y aparte de eso es impredecible. Así que, por ejemplo, si usted se desea un procedimiento, a usted no le va a quedar igualito como le quedó a la otra persona que se lo hizo similar. Claro, porque uno a veces lleva es que una foto, que para que me quede como X modelo. Yo quiero quedar como él, yo quiero la chocolatina que tiene. Sí, y bueno. Y lo que pasa es que todos tenemos una estructura osteomuscular muy diferente y las necesidades muy diferentes. Entonces, digamos que como es un servicio, en el derecho lo llamamos, o es una obligación de resultado. Entonces, yo voy para que usted me deje la nariz así, o el cuerpo así, y los senos así. Pero el profesional que diga que te va a quedar así, está engañando al paciente, porque hay muchas probabilidades de que no quedes así. Que puedas quedar similar a tus deseos, sí. Pero con tal de que quedes, digamos que armónicamente, de acuerdo a su estructura física, como debe de ser, está bien. Pero hay que tener cuidado, o sea, hay que tener cuidado porque no todo siempre va a salir bien. O sea, Juan Pablo, que si usted estaba pensando en hacerse la chocolatina y que le quedara igualita a la de la foto, no, yo pues la verdad. De hecho, mucha gente lleva mis fotos y que me haga el cuerpo igualito al de él, Juan que Pablo, la claro. Mi abdomen, mejor dicho. Pero bueno, Joana, yo te quería preguntar también si llegado el caso de que uno pues, se entere de que el sitio o el profesional no está como en las condiciones de prestar ese servicio, de prestarme un buen servicio, ¿qué debo hacer? Digamos, no me he realizado la cirugía, no me he realizado el procedimiento, pero alcanzo a darme cuenta de que pues, las cosas no están bien por ahí. ¿Qué es lo que debo hacer yo? ¿Cuál es el debido proceso? El debido proceso es que ya usted debe llegar y denunciar ante las autoridades competentes. ¿Quiénes son? Ante las Secretarías de Salud Departamentales y ante lo que llaman la Supersalud o la Superintendencia de Salud. ¿Para qué? Para informar, es que lo que pasa, yo me quiero hacer este procedimiento, pero noto ciertas anormalidades en esta prestación del servicio. Y algo que quedó de pronto inconcluso, aprovecho de la pregunta que tú me hiciste ahorita, es que, listo, el procedimiento no quedó bien. Lo ideal es primero hablarlo con el profesional, porque es que ahí influyen muchas cosas, no solo la textura corporal, es la cicatrización, los efectos de la anestesia, de si el cuerpo acepta o no el cuerpo extraño que se le, digamos que se le introdujo, por ejemplo, en el caso de una cirugía plástica de aumento de seno, porque nosotros cuando hacemos, por ejemplo, un implante de seno, estás introduciendo un cuerpo extraño al cuerpo, entonces no sabemos si el cuerpo lo va a asimilar o no. Entonces hay mucha variedad de cosas que puede intervenir. Entonces, lo ideal es primero llegar a un acuerdo con el profesional. Si ya no se llega a un acuerdo, ir a las instancias que sean necesarias y pertinentes para solucionar esto. Continúo con tus contestes, es avisar e informar, porque, a ver,
es visible. No es lo mismo una cirugía estética o con un profesional que esté totalmente habilitado en una clínica habilitada que en un garaje. Y eso es importante en los precios, por favor, de que tengan en cuenta un procedimiento quirúrgico no va a ser barato. Entonces, mucha gente por economía sale sufriendo algunas consecuencias físicas solo por la economía. Entonces, es tener en cuenta, no solo es mi estabilidad y mi necesidad de la cirugía plástica, sino también de lo económico y hacerlo en un lugar bien para esto. Con respecto a esta pregunta, bueno, Juan se la hizo a Sebastián Aguirre, que nos está viendo en ese momento. Un saludo para él. Y bueno, él nos preguntaba que en caso de no estar acreditado, ¿dónde se puede denunciar? Pero bueno, ya no le acabaron de responder. Me le adelanté. Ajá. Así es, pero bueno, la idea es que todos quedemos como con las cosas súper claras, porque ahí es donde llegan los mitos que se pueden empezar como a difundir. Porque, por ejemplo, a mí varias personas me han dicho que les gustaría hacerse una cirugía plástica, pero que a la hora de hacerse los dicen que la mayoría, por ejemplo, de hacer la mamoplastia, es posible que pierdan la vida en la cirugía. ¿Qué tan riesgoso es? O eso definitivamente pues es como contar con suerte, no sé. Eso es una multiplicidad de factores. Mientras tú sometas tu vida a un proceso quirúrgico, puede ser estético o no, vas a correr muchos riesgos. Y entre ellos está la vida. ¿Qué hay que tener en cuenta? Primero, las condiciones físicas del paciente. O sea, un paciente, por ejemplo, que hace deporte, que tiene una vida sana, va a correr menos tiempo que una persona que no practica una vida sana. Además, por ejemplo, las cirugías plásticas que están de moda ahora, no estoy hablando de una rinoplastia, una otoplastia o una blefaroplastia, que son también muy de moda, especialmente faciales, sino, por ejemplo, una abdominoplastia. Aparte de, no solo es el recorte de la piel, es la alimentación. Y todo se lo quieren dejar al cirujano. Pero es que uno también es responsable de tener la continuidad del procedimiento. Entonces es analizar todas esas cosas, es la necesidad, la pertinencia del procedimiento, pero también el cuidado que uno debe tener al realizarse ese procedimiento. Pero es un riesgo inevitable que haya posiblemente la muerte, pero también hay que evitar esos riesgos. Cuando vas a un profesional idóneo, ese profesional idóneo te va a hacer una serie de exámenes. Y si tú no calificas o no pasas los exámenes, digamos, de laboratorio, pues no eres apta. Pero mucha gente, por lo económico, así no pase los exámenes de laboratorio, se la hace. Listo, bueno, no, como todo en esta vida, bueno, ya llegó el final de eso, pero la verdad fue una entrevista espectacular. Pero bueno, antes de irnos, Joana, yo quiero que les des unas recomendaciones o unos tips para esas personas que nos están viendo en ese momento y que planean hacerse una cirugía plástica. Bueno, señores y señoras televidentes, estamos en la era donde debemos de sentirnos bien con nosotros mismos. Entonces, el primer tip es amarte como tú eres. El segundo tip, obviamente, podemos mejorar nuestra apariencia física. Si la quieres mejorar, ve con los profesionales idóneos para la necesidad y que tengas. Tercero, mira la necesidad y pertinencia del proceso quirúrgico. Si es funcional para corregir un defecto físico o si es para mejorar lo estético. Y cuarto, pues cuando tengas alguna duda, acude ante personas profesionales que puedan ayudarte a resolver tus dudas para que puedas quedar bien de acá y por fuera. Perfecto. No, yo retomo un poquito de lo que decías ahorita del precio, porque bueno, nos encantan las cosas baratas, eso sí, a todos nos encantan las promociones y todo ese tipo de cosas, pero es que, señores, calidad y precio son una cosa que van de la mano. Así que eso lo debemos tener muy presente y debemos ser muy conscientes en ese aspecto. Bueno, Joana, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos hoy y por resolvernos todas estas dudas que yo sé que muchos televidentes las tienen o las han tenido alguna vez. Y bueno, este tema es muy importantísimo. Gracias por acompañarnos. Y nosotros vamos a un corte comercial, es muy cortico, y ustedes no se muevan que ya venimos con María Clara, que nos va a enseñar a hacer una cosa muy interesante. ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació libre? ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació con igualdad? ¿Puedes decir cuál de estos niños no merece ser tratado con dignidad? Nosotros tampoco.
humano número uno. Todos hemos nacido libres e iguales. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. José. Esteban. Aarón, ven aquí. Ese de ahí. Tú, ven acá. Te dio la bienvenida al nacer. Estuvo ahí con tus primeros pasos. Con tu primer error. Con tu primer beso. Está contigo cuando ganas. Cuando pierdes. Cuando te vuelves a levantar. En cada momento la puedes sentir. La vida. Derecho humano número 3. El derecho a la vida. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Estamos en la exposición sobre la esclavitud. Como ven, los esclavos eran secuestrados, encadenados durante semanas y amontonados en barcos en condiciones realmente espantosas. Como lo pueden ver, eran tratados como animales y trabajaban todo el día sin recibir paga. Algunos capataces eran muy crueles. Los azotaban y golpeaban, como se ve en las fotos. Antes de continuar, ¿quieren preguntar algo? ¿Y esto sigue pasando? Cuando volví a mi casa de la escuela, me pidieron mi dinero. Dije que no. Y todos mis amigos corrieron a sus casas. Tenían miedo de que también los fuera a golpear. Yo gritaba, pero no dejaba de golpearme. Siempre dijo que me iba a pegar. Nunca pensé que realmente lo haría. No sé qué hice, pero seguían pateándome. Me ataron y me arrastraron. Me quitaron mi dignidad. Ella dijo que me iba a dar una lección. Dijo que yo no hacía caso. No pensé que se enojaría tanto. Bueno, y nosotros seguimos acá con mucho más de Vivo Hoy. En ese momento ya nos está acompañando María Clara López. Ella es una ilustradora y además, como lo decía Juan ahora, es colega nuestra. Así que le vamos a dar un aplauso grande, por favor. María Clara, bienvenida a Vivo Hoy. Muchas
muchas gracias, Cata, por la invitación. Bueno, no, la verdad es que estamos muy contentos de tenerte aquí. La verdad es que María Clara tiene una página en donde ella definitivamente demuestra un montón de sentimientos y de cosas lindas. Además, lo hace como por medio de ilustraciones. Entonces, yo quiero preguntarte, ¿de dónde nace la idea de It's Claraland? Bueno, la idea de ilustrar nació más que todo como desde que yo estaba chiquita. Desde que estaba en primaria empecé mucho como con el dibujo, pero como de muñequitas, y de ahí me surgió la idea de estudiar diseño de moda. Al final, pues ya en el bachillerato y bueno, con todo esto pues de la carrera universitaria, decliné mucho pues por la idea de estudiar diseño de moda y entré pues a estudiar comunicación social. Pero, ah bueno, y ya mi amor pues como por el dibujo quedó enterrado, muerto, pues de todo. El caso es que en el segundo año de universidad tuve pues como la oportunidad de ver una materia en donde me enseñaron como muchas herramientas para editar, para ilustrar imágenes, y pues cacharreándole salió la idea de It's Claraland. Y ya, pues ya hace más o menos 6 meses nació la idea y ya estoy muy contenta. Un saludo también para Estefanía López, que nos está viendo en este momento y que, bueno, ha comentado por Facebook. Y también, si ustedes tienen preguntas para María Clara sobre respecto a las ilustraciones o sobre respecto a cómo ella hace todo eso, no las pueden dejar. Así es, yo iba a decir también que, digamos, esa página y ese proyecto, aunque es muy nuevo, ha crecido de una manera muy, muy especial, y bueno, yo creo que es mucho por el trabajo de Clara, por el trabajo muy, digamos, muy constante y muy bueno, porque uno se pone a chismosear la página y encuentra cosas muy bonitas. De hecho, también te quería preguntar, porque como colega nuestra sabemos que la época de universidad no queda mucho tiempo, entonces, ¿cómo sacas tiempo para las dos cosas? Porque ilustrar imágenes, digamos que no es una cosa muy sencilla, y lo haces de una manera muy, muy especial. Bueno, en realidad cuando empezó el proyecto de It's Claraland estaba pasando como por un momento, pues no turbio, pero sí estaba como tratando de encontrar algo que me motivara como, pues, como a dibujar y todo eso. Entonces un fin de semana dije como que pues estaba muy aburrida en mi casa pues mirando para el techo a ver qué hacía, y dije como no, pues le vamos como a intentar a esto a ver qué sale. Y obviamente como pues yo no tenía como la práctica ni nada, al principio me demoraba 6 horas haciendo un dibujo así súper pichurrio, pues. Pero ya entonces ya como que con la práctica yo lo empecé a hacer todos los días después como de hacer pues como los trabajos para la universidad. Pues yo la verdad me acuesto muy tarde, entonces me quedaba hasta las 2 de la mañana haciéndole pues total. Y ya con la práctica pues ya obviamente pues ya me demoro ya mucho menos. Entonces, no, pues ya es como, pues ya más que todo ya le dedico como los fines de semana, pero también es mucho como de saber cómo organizar el tiempo. Eso es muy para clave. Que quede pues como chévere el trabajo. Así es. Bueno, Clara, además de eso yo quiero preguntarte, ¿de dónde salen como las ideas para esto, cierto? Porque hemos visto que has tratado como distintos temas y bueno, la verdad, ¿de dónde es que sale como esa idea de, bueno, voy a trabajar hoy eso, o voy a hablar hoy de eso, voy a hablar de las mujeres? Porque sabemos que es uno de tus temas como recurrentes. Es que esta mujer es un derroche de creatividad. Yo me declaro fan de su trabajo porque de hecho tengo mi fondo de los chats de los chats de WhatsApp, es una ilustración de ella, así que ya sabrán que es espectacular. Bueno, en un principio siempre lo tuve como muy enfocado como en las mujeres, en la autoestima y más que todo, pues sí, como en el tema pues de las mujeres. ¿En qué me inspiro? De todo, en películas, en canciones que escucho, pues recurrentemente ilustro como canciones que estoy pues como escuchando Full HD, entonces eso fue. El perreo. También, es que el perreo. No, también, por ejemplo, las paletas de colores.
Es verdad, porque eso es súper como fijo en ti, o sea, tú tienes como una paleta de color como súper tranquila. Ahora cuando la cámara la vuelva a enfocar, es literalmente como del color que tiene en los ojos hoy. Entonces, no, pues la paleta de colores, yo uso mucho como colores pastel y tengo como para inspirarme tableros como de Pinterest, que es como una aplicación muy chévere. Y también como en cosas que me pasan, pues hay un tema muy recurrente que yo toco y es como el pelo, porque pues me parece que es un tema pues como muy importante tocarlo, porque pues yo, por ejemplo, yo tengo el pelito crespo y a muchas chicas como que pues como que nos tachan por eso pues como desde que somos chiquitas, entonces pues ese es un tema como muy recurrente. Bueno, pausa aquí porque, como les comentábamos ahorita, Clara nos va a enseñar a hacer un vision board. Un mapa de sueños. Pero bueno, un mapa de sueños. Traemos algunas cositas, ya les vamos a comentar también qué se necesita. Exactamente, antes de irnos a comerciales, Juan, qué pena. Yo quiero que Claris nos diga cuáles son los materiales para que, bueno, las personas que lo quieran hacer durante estos minuticos puedan ir como consiguiéndolos, claro, y lo hagamos juntos, claro, ahorita. Sí. Entonces, Claris, ¿qué es lo que necesitamos para hacer nuestro mapa de sueños? Bueno, un octavo de cartulina o hoja normal, papel craft, marcadores, pegastick, imágenes que las pueden sacar de internet y pues como que imprimirlas. O incluso hasta dibujarlas. Eso, o dibujarlas, pues no hay problema, lápiz y tijeras. Listo, entonces ahora sí. Echen a volar su imaginación y no se despeguen porque ya regresamos con más de B-Boy. ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació libre? ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació con igualdad? ¿Puedes decir cuál de estos niños no merece ser tratado con dignidad? Nosotros tampoco. Derecho humano número uno. Todos hemos nacido libres e iguales. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Te dio la bienvenida al nacer. Estuvo ahí con tus primeros pasos. Con tu primer error. Con tu primer beso. Está contigo cuando ganas. Cuando pierdes. Cuando te vuelves a levantar. En cada momento. La puedes sentir. La vida. Derecho humano número 3. El derecho a la vida. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Estamos en la exposición sobre la esclavitud. Como ven, los esclavos eran secuestrados, encadenados durante semanas y amontonados en barcos en condiciones realmente espantosas. Como lo pueden ver, eran tratados como animales y trabajaban todo el día sin recibir paga. Algunos capataces eran muy crueles, los azotaban y golpeaban, como se ve en las fotos. Antes de continuar, ¿quieren preguntar algo? ¿Y esto sigue pasando? ¿Qué?
Cuando volví a mi casa de la escuela, me pidieron mi dinero. Dije que no. Y todos mis amigos corrieron a sus casas. Tenían miedo de que también los fuera a golpear. Yo gritaba, pero no dejaba de golpearme. Siempre dijo que me iba a pegar. Nunca pensé que realmente lo haría. No sé qué hice, pero seguían pateándome. Me ataron y me arrastraron. Me quitaron mi dignidad. Ella dijo que me iba a dar una lección. Dijo que yo no hacía caso. No pensé que se enojaría tanto. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestro Vision Board o nuestro mapa de sueños. Clarice, ¿qué tenemos aquí? Me siento como en el colegio. ¡Qué emoción! Bueno, tenemos marcadores, papel craft, foticos, tenemos tijeras, pegastick y cinta. Ah, bueno, y también imágenes. Muy bien, Clarice. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuéntanos para que vayamos trabajándole, porque sabemos que el tiempo apremia. Bueno, principalmente les voy a explicar qué es un mapa de los sueños, que es lo que vamos a hacer acá. Un mapa de los sueños es un espacio donde yo puedo plasmar mis metas, aspiraciones o sueños que yo tengo, por ejemplo, este año, en el 2020. Y la idea es que se vean plasmados de una manera muy gráfica, o sea, por medio pues de fotos, frases, porque yo viéndolo todos los días, la idea es que esto uno lo ponga en una parte como muy visible. Si yo veo esto todos los días, voy a estar como más consciente como de la meta que yo tengo y así pues poder cumplirla. Entonces, bueno, yo... Empecemos. Sí, empecemos. Yo a Juanpa y a Cata les puse unas tareitas. Entonces, primero les dije que pensaran como en su frase favorita. Entonces, la frase, aquí esa está, es la de Cata. Sí. Ay, es muy linda porque es que es la frase de cuando yo tenía por ahí 11 años, que escuché a mi cantante favorito, que se les voy a decir que es Justin Bieber. Y esa es una de las canciones de él y además es su película, entonces yo la amo. Vamos a mostrar en esa cámara para que se vea más cerquita. Ahí está. Así es. Bueno, Clarice, entonces... Bueno, y también les pedí que porfa escribieran como los propósitos que ellos tenían pues como para este año. Entonces la idea es que esta frase, que es como nuestra frase favorita, la peguemos con cinta. ¿En cualquier parte la puedo pegar? Sí, en cualquier parte. Entonces esta, puedo ir acá, pásame la cinta si quieres. Como dice un querido profesor nuestro, tu mapa, tus decisiones. Tu mapa, tus decisiones. Así es, bueno, Clarice, mientras vamos haciendo todo esto y mientras vamos trabajando nosotros, yo quiero que nos cuentes de dónde sale la idea de hacer este mapa de los sueños, por ejemplo. Bueno, yo la verdad con las metas soy súper floja. Pues yo me propongo hacer cosas en el año y, o sea, yo desde... los años de Matusalén quiero aprender a andar en bicicleta, quiero volver a manejar carro, pero pues como que no se ha dado pues como la oportunidad pues como por muchos factores. Entonces, bueno, y también crecer como en la página, todo esto. Entonces pues yo hice eso como hace 2 semanas en mi página, pues como con la intención de cumplir como todo eso, pues que siempre digo que voy a hacer, pero nunca hago. Listo, entonces ya después de haber pegado... Es lo que nos pasa mucho a todos, yo creo. Después de haber pegado la frase, ¿con qué continuamos? Listo, también les pedí que trajeran una foto como de la infancia. ¿Cuál es la tuya, Juan? Yo no he podido escoger, pero bueno, escogemos algo rápido y yo creo que esta. Listo, entonces, porque les pedí como una foto de la infancia, se las pedí
porque muchas veces, bueno, y también en las fotos están pues como con personas pues que quieren mucho todo eso. Entonces, primero por eso, porque son personas que nunca nos van como a abandonar como en ese sentido pues de cumplir estas metas, y también porque viendo fotos de la infancia uno dice como pues he cambiado demasiado, la metamorfosis. Entonces, bueno, con esa idea se las pedí, también las vamos a pegar acá pues como en un espaciecito. Ya al les... lado de la frase. Sí. Perfecto. Yo sé que muchos televidentes se están antojando de hacer también su propio mapa de sueños y les proponemos que nos envíen la foto de sus mapas para poder ver cómo les queda también y compartirlo también, ¿por qué no?, con Clara y con todos los demás televidentes. Entonces, nosotros vamos a ir comentándoles también qué es lo que tenemos en los de nosotros. ¿Cuál es su frase, Juan? Ay, sí, mi frase es: un día sin sonreír es un día perdido. Por eso es que Juan Pablo todo el tiempo está llorando de la risa. O sea, un día que Juan Pablo no llore de la risa es un día perdido. Sí, yo creo que esa es la frase. Una de las características más importantes, yo creo que de mí. Y todo el mundo me lo dice. Bueno, entonces acá está la cinta para que vayan pegando como todo. También hay que tener como muy en cuenta en dejar como espaciecitos para pegar como estas imágenes. La verdad, yo tengo que decirles y admitirles que yo para el tema de las manualidades no es que sea la mejor, pero esto sí me anima mucho porque yo siento que como que cuando la mente ve esto todo el tiempo en el cuarto o en la puerta, en donde sea, como que ella misma también va trabajando como por este tipo de cosas. ¿Estoy en lo cierto, Clarice, o cómo es? Sí, pues... precisamente como les comentaba ahorita, la idea de esto es que ustedes lo peguen como en una parte que sea como muy visible, pues para que uno esté como más consciente como de que pues tengo que estar como súper pila con eso porque yo me lo propuse y así, porque muchas veces dejamos como nuestras metas así pues como en las noticas del celular y pues no sale nada. Entonces, bueno, sigamos y avancemos para ver si podemos como terminarlo. Listo, entonces con los marcadores vamos a escribir como en varios espacios de la hoja, pero pues como por separado las metas que tenemos. Entonces, por ejemplo, las de Cata es viajar mucho. Entonces, pues yo acá yo le voy a colaborar. Esa la compartimos. Ay, no sabía. Entonces, viajar mucho. Y Juan también puede ir como escribiendo. Tú puedes ir haciéndolo. Pero esa que te la va a dejar con letra bonita y a mí con la letra mía. Ah. ¿Qué me estás queriendo decir, Juan Pablo? Entonces, acá yo le saqué como a cada uno como así imágenes varias, como, oh, como de las metas. Entonces yo creo que esa del mapa mundi quedaría como perfecta, ¿no? Entonces la idea es ir pegando todo, hacer así como un collage. Bueno, mientras ellos van haciendo, bueno, Clarice me va ayudando a mí y Juan va haciendo el de él, nosotros les tenemos una noticia súper importante y es que en conjunto nos vamos a unir para hacer un concurso. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes, vamos a dejar una publicación en Instagram ahora más tarde y bueno, las personas que primero deben seguir la cuenta de Vivo Hoy en Instagram y también a Clarice. Después de esto, lo que vamos a hacer es que vamos a elegir como dentro de los comentarios, van a escoger a dos personas a las cuales etiquetar y el por qué harían un mapa de los sueños. Igual ahorita todos esos se los dejaremos pues como en las condiciones de Instagram y entre todos esos comentarios elegiremos entre los tres el más creativo, el mejor y bueno, ese se llevará una ilustración de María Clara que la verdad es espectacular. Que anunciaremos en el próximo programa. Es decir, que tienen hasta el próximo jueves para que, bueno, puedan hacer como todo esto. Igual, como les repito, vamos a dejarles todas estas como, descripciones o bueno, todas las características en una imagen en Instagram. Si quieren una ilustración muy linda, gánenselo, porque las de esta mujer son espectaculares. Exactamente, entonces bueno, ya saben. ¿Cómo vamos por aquí? Yo voy a ir pegando esta imagen. Le he estado copiando como los... Claro, Catalina no está haciendo nada. No, claro que sí, yo sí lo estoy haciendo. Yo lo hice desde ayer que le mandé mis propósitos a María Clara para que, bueno, pudiéramos hacer como
todo eso. Cata, cuéntanos otros de tus propósitos. Claro que sí. Otro de mis propósitos también es como aprender inglés más, porque siento que es algo como súper necesario y que así como Claris con el carro, a mí se me ha ido la vida diciendo que voy a aprender inglés y pues no se me ha llegado el día. Entonces espero que este año también sea como así. Y bueno, además como otros viajes que tengo pendientes y todo eso. Claris, yo te quiero preguntar, ¿es lo mismo como, por ejemplo, pegar estas imágenes? O sea, ¿tiene como, no sé, el mismo efecto y también dibujarlas? Porque hay muchas personas que, no sé, que son como tú, que también les gusta dibujar. Pues la idea es dejar volar como la imaginación. Pues la idea no es encasillarse como en que si yo lo hice como con imágenes, entonces no. Pues, ¿por qué? Porque el arte es muy diverso, la idea es que exploraremos como con muchos materiales, entonces pues lo pueden hacer a mano, con marcadores, pues así, como súper, como quieran y como se sientan más cómodos. Esa imagen que nosotros, quizás es un poquito difícil verla, pero la tengo en mi mano y dice visionaria y es una ilustración hecha por Claris. Entonces creo que aquí se demuestra un poquito cómo es la forma de hablar de ella, cómo es la forma incluso de dibujar de ella. Entonces bueno, nosotros vamos a seguir. Juan, ¿cuáles son tus propósitos, por ejemplo? Ay, bueno, por aquí tengo también, como les decía ahorita, viajar más, como Cata también, y yo creo que muchas personas tienen ese propósito este año. Ahorrar también, el año pasado no pude hacerlo y este año estoy súper juicioso, echándole las de mil al marrano. Bueno, otro es comer saludable, ay, dejar de comer gomitas, que me encantan, pero si me quieren conquistar, regálenme gomitas. Muy bien, bueno, la verdad es que esto es un trabajo para mí que lleva mucho tiempo, Claris, que no podemos hacer tampoco tan a la carrera porque siento que le debemos poner como la energía necesaria a esto. Y el cariño. Y el cariño. Entonces, lo amerita. Bueno, nosotros por ahora seguiremos acá. Si ustedes también tienen alguna pregunta, lo pueden hacer por nuestras redes. Y bueno, definitivamente esto es algo que se tiene que hacer con mucho amor y con muchísima dedicación. Sí, además, yo quiero como, no sé, animar a las personas un poquito a que crean en lo que están haciendo, porque si nosotros simplemente plasmamos en un papel, yo me tomo pues como esta atribución, pero Claris es pues como la profesional en el asunto, pero si uno no cree en lo que está plasmando o no cree en lo que está viendo, va a ser como mucho más difícil como que todos estos sueños se cumplan. Claris, ¿me desmientes? ¿Es verdad? No, sí, totalmente. Yo creo que muchas veces para que nuestras acciones tengan como un sentido en la sociedad, tenemos que empezar como por creer como en nosotros mismos. A mí al principio me costaba mucho, por ejemplo, decir como que lo mío es valioso porque no sabía qué estaba haciendo, estaba como así, pues como explorando como todo ese mundo del arte y pues me demoré mucho tiempo pues como para salir pues como a la luz, mostrarle a la gente pues como que mi trabajo. Entonces pues la invitación es esa, como crean en ustedes y no les dé como miedo como afrontar pues como todas estas cosas. Muy bien, bueno, nosotros yo creo que es hora de ir mostrando cómo bueno, está Cata por lo menos, porque pues le han ayudado mucho. Ay, pero la envidia, bueno, mijo. Vamos a ir mostrando cómo queda más o menos el mapa de los sueños. Ahí pues está la frase, está la foto con mi hermanita de cuando éramos pequeñas. Y bueno, hay algunos de los propósitos. A ver, inglés, viajar mucho, preparar intercambio. Así es, bueno, entonces vamos a ver qué de todo esto nos sale. Como les decíamos ahorita, es ponerle toda la fe a esto, aún faltan otros propósitos y no se encasillen, como dice Claris, a lo que nosotros les estamos mostrando, sino que bueno, si ustedes lo quieren hacer de otra forma distinta, con más fotos, todo eso se puede. Entonces por ahora nosotros, como digo yo, va llegando el momento más duro de nuestro programa, que es la despedida. Pero bueno, ya queda la súper invitación para todos. Primero, para que hagan esto. Segundo, para que estén súper pendientes de @vivohoy en Instagram, para que bueno, estén súper contentos con ese concurso que vamos a hacer. Bueno, Claris, yo creo que bueno, les voy a mostrar también mi mapa. ¿Cómo va quedando? Ay, pero sí quedó muy lindo. Sí, ve Juan Pablo y usted. Ah, más lindo que el suyo, ¿no? Ay, María.
Bueno, esta foto es con mis papás y ahí están algunos también de mis propósitos. Comer saludable. Comer saludable. Ay, sí, ese sí. Yo es el que lo veo como más complicado, pero bueno. Y hay otro que no se puede decir porque estamos en horario familiar. Mentira, no. Pero bueno, no, así va nuestro mapa. Claris, unas palabritas entonces finales para irnos despidiendo. Gracias por acompañarnos hoy y por enseñarnos estas maravillas. Bueno, la idea entonces es como a que se animen a hacer esto. Como ya les había comentado, es más fácil cumplir nuestros propósitos si de verdad no los proponemos de una manera tan seria como para plasmarlo de una manera gráfica. También los quiero invitar pues como a que crean en ustedes lo que les estaba diciendo ahorita. Muchas veces nos dejamos llevar mucho como por lo que quiere ir al otro, qué pena y así, pero la idea es salir como de todos esos prejuicios y creer en nosotros y ya. Muchas gracias, María Clara. Estaremos muy pendientes de tu trabajo de ahora en adelante, mucho más pendientes. Y bueno, recuerden ustedes también el concurso que tenemos para dentro de 8 días. Seguir la cuenta de Clara, It's Clara Lan, y por supuesto la de Vivo Hoy, para que entonces escojamos con otros requisitos que pondremos en la publicación en nuestro Instagram. Escojamos entonces al ganador que se llevará una ilustración de María Clara. Así es, bueno, lastimosamente hemos llegado al fin de nuestro programa, sin embargo, les damos las gracias por haber estado hoy con nosotros y nos vemos dentro de 8 días. Chao, chao.